¡Buenos días, chamacos mugrosos! ¡Ay, mugroso! ¡Buenos días! ¡Buenos días, señor Bolillo! ¿Quién es él? ¡Hola, hoy! ¿Dónde está Jorge? ¡Esa es mi abanderada! ¡Ya llegó su árbitro central! Hijo, ¿cómo cambió el inspector de autoridad de la Azteca? ¿Llegó tarde? Llegué tarde por culpa de la maestra Canuta, vaya. ¿Qué? Usted tuvo la culpa que llegara tarde porque me tardé mucho buscando el machete que me... ¿Cómo que la maestra te encargó este machete? Sí, me lo encargó la maestra Canuta. Yo no le encargué ningún machete. Sí, me lo encargó, no sea habladora. Usted me lo encargó. Maestra, usted me dijo, si quieres pasar de año, Jorgito, tienes que machetear muy duro. ¡Ahí le va, maestro! ¡Niños! El día de hoy les tenemos una muy agradable y perruna sorpresa. ¿Verdad, maestra? ¡Claro que sí! Lo que pasa es que hoy tenemos un niño invitado. ¡Ay, oh, qué bueno! Ojalá y el tiro no sea tan naco como los anteriores. Es hijo de un gran comentarista de fútbol. ¿De quién? Del mejor comentarista de fútbol. ¿Quién? 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 Del perro Bermúdez. ¡Ah! ¡El perro Bermúdez es re baboso! ¿El perro Bermúdez es bien baboso? No, que el perro Bermúdez es muy famoso. Tan bonita y tan babosa. Bueno, maestra, ¿pero dónde está? Está allá afuera. Bueno, ¿y por qué no pasa? Ah, pues porque es muy educado y no pasa hasta que lo llame. ¡Ah, es un perro educado! ¡Claro! Claro. ¡Es educadísimo! ¡Lo voy a llamar, eh! A ver... ¡Aficionados que viven la intensidad del fútbol! Mis queridas sisters y brothers, yo soy el Cachorro Bermúdez. Maestra Canutititita. Dígame. Mi papá le mandó un regalo. ¡Ay, ay, pero muy amable! Como sabe que le gustan las mascadas, le mandó una mascaditita. ¡Ay, pero qué dices, papuchero! ¡Ay, sí! ¡Cómo no! Barbero condenado, ¿verdad? Así son todos los de Televisa Deportes. ¡Maestre Canute! Como usted, mi papá sabe que le gustan las mascadas porque le ha dado varias, le mandó una para usted. Desde el área de los 11:50 a la regla 11. ¡Barbaridad! ¡Esto es una manzana! Sí, pero ya está mascada. ¿Ustedes conocen al papá de este perro? ¡Dios! ¿Perdón, al papá de este niño? ¡Yo sí! Su papá es el perro Bermúdez, que sale en la tele con bozal. Con bozal, no menso, con dosal. ¡Niño Bermúdez! ¡Siéntese! Tirándole un ¿dónde? ¿Cómo, dónde? A ver, el chiquito que le dé el asiento. Yo sé el chiquito, digo el asiento. El pelón siempre se mete en todo, maestro. Fíjense bien, ¿qué animal hace? Ah, caray, espérame, ¿qué animal hace? Pues el pez cuando está en la sartén. Sí, maestra, está bueno. Después de este ejemplo, a ver, Zoila. ¿Qué sonido hacen las gallinas? Ay, maestro, las gallinas hacen... ¿Cómo? Esas caras. ¡Ay, porque el huevo viene cuadrado! Oh. Es que su gallo es de pie plano, maestro.
los burros nada más tiene que imitarlo a usted. ¿Qué está diciendo? Pero burro, pero visco. Mira, es muy sencillo, Ponchito. Tienes que hacer el visco así, pones el dedo, haces visco, visco, y luego haces... ¡Oh! 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 ¡Vas, vas, vas! ¡Los burros se hacen allí! Contestado. ¿Por qué no le pide usted, señor director, a la maestra Canuta que toda la clase la pasa imitando una jirafa? ¿Cómo las jirafas? A ver, imita una jirafa. ¡Ah, las jirafas son mudas! Por eso imita. Por metiche, digo, Solón, te voy a preguntar a ti. A ver, dime, ¿cómo hacen los perros? Los perros hacen... ¡Uf! ¡Mal! Los perros hacen guau. No, yo he oído al papá de este, el perro Bermúdez, que hace... ¡Uf, uf! Y recontra... ¡Uf! Hacen chin. ¿Usted no ve que las águilas llevan 12 años sin ganar un campeonato y hacen chin, chin? ¿Tú todavía relacionas con el fútbol? Estoy viendo dos balones enormes, ensayestos, bellos. ¡Ay, ay! ¡Sigo viendo balones! Sus balones ponchados y se emociona. La maestra me recuerda un zambombazo versallesco. Y el doctor, un tirititito. ¿Qué me pegas, Silvio? ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, y se lo está oliendo! ¡Y no! ¡Le huele a naranjas! ¡Pero naranjas peladas no es mañana! ¿No? ¿Sí? ¡Ya sin cáscara! ¿Y no quieres oler unos aguacates? ¡Maestra! ¡Maestra! ¡Uy, maestra! ¡Espéreme! ¡No tengo ganas de oler! ¡Cállese, que oler ni que nada! ¡Melones caídos y golpeados! ¡Esas son chirimoyas, señor! Yo tengo una duda. ¿Tú tienes perro en tu casa? Así que las dos las tienes bien duras. ¿Sí? No me conformo con usted ya. Bueno, déjeme preguntarle. ¿Tú ¡pregunte! ¡Ay! ¿Tú tienes perro en tu casa además de tu papá? Sí, sí, sí. Tengo un pastor alemán, Miguel. Oye, sí, ¿cómo se llama tu perro? Se llama Kaiser, pero yo le llamo el desierto del Sahara. ¿Y por qué le llamas el desierto del Sahara? Porque es difícil cruzarlo, puñalito. ¿Un perro eléctrico? Sí, porque es corriente cruzado con más corriente. O sea que es como Pamela. ¿Ustedes saben qué hace un perro cuando sale el sol? No me he fijado, ¿qué hace? ¡Sombra! ¡Sombra! ¡Y no me hable en ese tono, eh! Porque lo que tengo... ¡Desgréñeme, maestro! ¿Ustedes saben por qué los perros tienen la lengua de fuera? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Pues porque tienen la boca abierta. ¡Aquel chiste tan sangrón! ¡No te vuelvo a dejar ver vida, te veo! ¿Por qué? Porque no saben escupir. Oficiales del mundo.
los perros pueden tener pulgas. Sí. Y las pulgas no pueden tener perros. No, peor que usted, carajo. Ay, bueno, ustedes me pueden decir por qué un perro mueve la cola. Ay, ese es muy viejo, ese también. Lo vi en Vida TV, baboso. Va a salir con su tontería de... Porque la cola no puede mover al perro. No, lo que pasa es que el perro sale corriendo muy rápido para llegar más rápido a la taquilla. Sí. ¿Qué tiene que ver? El perro dice que por el perro mueve la cola para llegar más rápido a la taquilla. ¡Sí, sí, sí! ¿Quién se sabe mejor el chiste de perros? Pero sé de otros animales sin agraviar a los presentes, ¿eh? Maestra, le dijo animal, maestra. ¿Sabes otros? ¿Sabes otros chistes? A ver, vamos. Ahí te va. Venga, venga, venga. Ahí te va, mi pequeñez. Abre bien los ojos, pequeñez. Venga, venga. Le dice un cien pies a su mamá. Un cien pies a su mamá. Mamá, me duele un piececito. Sí. ¿Cuál piececito, mijo? Le dice la mamá. La mamá, pies. ¿Cuál piececito? Claro. Pues no sé, mamá, no sabes que nomás sé contar hasta 10. ¿Vetado en esa escuela? ¿Vetado? ¿Por qué vetado? ¡Es Feitelson! ¡Este es el hormonio redondo de la masa del niño de la escuelita! ¡Pero es... igualititito! ¡Oye, a ver, ¿qué le dijo una gallina a otra gallina? ¡A ver, qué le dijo una gallina a otra gallina! ¡Me dijo! ¡Oye, bonita! ¿Pero quién fue primero? ¿La madre o el bebé? ¡Ah! ¡A ver! Como tú dirías, quede con ella. Tú tranquila, Carlos. Yo creo que estás equivocado, Conchito. Enriquito no es tonto. Es muy inteligente. ¿Por qué lo dices, Jorgito? Porque está pelón que le tomes el pelo. ¿Qué te gustaría ser de grande, niño Bermúdez? Comentarista de fútbol, como mi papá. Ah, muy bien, muy bien. ¿Verdad? Pero eso no es difícil. Sí. No, no es difícil, nada más tienes que cambiarle para ser comentarista como el perro Bermúdez, cambiar todas las vocales por E. ¿Por E? ¡Salte a la cancha y la América! Y va por la mitad de la cancha y se la mete entre las piernas. Así es. La bola se la pasa donde las arañas hicieron su nidote. Hicieron hace mucho tiempo, Salte. No es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil, mi querido Jorge Ortiz de Penedo.
Lo importante y difícil es tener un estilo propio. Y para eso hay que practicar mucho. ¿Por qué no me dejan demostrárselo? Ah, sí. ¿Cómo te podríamos ayudar? ¿Cuántos son ustedes? 11. ¿Qué les parece si hacen su equipo, enfrentan a los merengues de Real Madrid y yo narro? ¡Pasó, Canutitita! ¿Yo podría jugar? ¡Ay, güey! ¡Sí! ¡Es eso de ¡ay, güey! Usted puede ser la directora técnica del equipo. ¿Yo la directora técnica? ¡Claro! Oye, ¿y yo de qué jugaría? Ah, pues usted, como está virolo, pues podría ser el árbitro, ¿no cree? ¡Ándele! ¡Vamos al juego, señores! Aficionados que viven la intensidad del fútbol. Comienza el partido entre el Real Madrid y la selección de la escuela Mártires de Almoloya. La toma Poncho, pero como está inmenso, la pierde enseguida. La recupera Jorge, se la pasa a Agapito. Agapito se la pasa a Jorge. Jorge se la pasa a Agapito. Agapito se la pasa a Jorge. Tuya, mía, tenla, te la presto. Acaríciala, bésala. Jorge se la pasa a Carlangas y Agapito se enoja. Se la dan a Virginia, pero como es argentina y no entiende nada, se la da a un contrario. Este la centra. Gordonio, que es el portero, se cuelga de la lámpara. Pero como pesa tanto, se le viene la lámpara con todo el techo. Ricardo se barre, pero no para quitarle la pelota al contrario, sino para quitarle el polvo de su uniforme. Carlangas quiere hacer la bicicleta, pero es tan malo que solo le sale un triste patín del diablo. Zoila la recupera y burla a uno, a otro y a otro más. Ya ni la burla perdona. Pamela la naca, logra hacer un puente, pero lo hace tan mal que se le cae. El árbitro marca un tiro directo contra la valla de Gordonio. La vasca Canuta ordena a sus jugadores hacer una barrera, pero como no le hacen caso, los agarra a reglazazazos, armándose la rebambaramba que hace el traca-traca. Jorge se pone buzo y aunque siempre llega tarde a la escuela, hace un madruguete, avanza a toda velocidad, se la pasa a Lola y Lola dispara, pero dispara su pistola de agua en lugar del balón. La tenía, era suya y la dejó ir. Jorge sorprende al rival lanzándose de palomita, logrando que la pelota pase por donde las arañas hacen su nido. Está anulando el gol. Próculo, el capitán, le reclama al árbitro, pero como no le entiende, cree que le está diciendo grosería.